Annyeonghaseyo, yeorobun. Hello, everyone. Hola a todos, chicos. Welcome to this blog. Bienvenidos a este blog. Bueno, chicos, quiero que sepan que este blog está dirigido por Xinhua Entertainment para el nuevo grupo de chicas Next 2. So, guys, I think that I need to start with a little presentation about myself. So, guys, it's a pleasure to meet you. My name is Antonella, I'm from Peru, and I have 22 years old. Well, guys, now I will start speaking in Spanish. Bueno, chicos, sean bienvenidos a este blog. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy súper feliz, súper emocionada, agradecida por esta oportunidad. Y bueno, empiezo este blog contándoles, haciéndoles una pequeña introducción de por qué decidí audicionar en Xinhua Entertainment. ¿Y qué es lo que significa para mí? Bueno, chicos, las razones son muy simples, la verdad, y es que ser artista es mi pasión, en este caso ser un idol. Y bueno, yo llevo audicionando por varios años, entrenando por varios años, y bueno, y lo sigo haciendo. Y bueno, estaba en mi temporada de audiciones, estaba eligiendo empresas, pero no sé qué podría ser. Un instinto mío me dijo, elige a Xinhua Entertainment. Yo no sé qué fue, simplemente dije, lo voy a hacer. Y bueno, ahora pasó lo que pasó. Y la verdad, estoy muy feliz ya que este ha sido un camino bastante largo, chicos. Y bueno, ¿qué significa para mí? Bueno, chicos, yo estoy súper agradecida. Significa muchísimo, muchísimo. Porque, como les decía, ha sido un camino largo. Bastante sacrificado, con muchos conflictos y problemas en el camino y muchas veces con ganas de renunciar y dejarlo todo, pero la pasión, chicos, es más fuerte. Y bueno, como les decía, estoy súper agradecida de esta oportunidad porque es un nuevo paso para seguir mi pasión. Y bueno, chicos, en este blog, en esta pequeña introducción, quería contarles todo esto porque, bueno, en un día normal no podría hacer esta introducción porque no tengo mucho tiempo. Ya ustedes lo van a ver. Y, bueno, chicos, la verdad es que estoy un poquito nerviosa. Así es que lo siento si por ratos me trabo. So, guys, I think that now I need to start the blog. Yeah, right now, guys. So, guys, are you ready for this blog? Let's go. Hello guys, hola chicos. Bueno, ya me encuentro lista para ir a mis clases de canto. Así es que vamos, let's go, okay? Go to my vocal class. So let's go, let's go. Hello guys, hola chicos. Bueno chicos, voy a estar hablando en inglés y en español para que entiendan todos. Perdón, en inglés no es tan bueno. Bueno, ahorita estoy en mi trabajo, I'm in my work now. So I will start working now. Voy a empezar a trabajar ahora. I can't recording here too much because people don't like. Voy a estar grabando aquí porque, pero muy bajito porque a la gente no le gusta. Así es que voy a estar hablando como un susurro. Y bueno, chicos, espero que les esté gustando el blog. Y bueno, sigamos, ¿ok? Let's go.
Bueno, como verán, ya terminé de trabajar y ahora pues ya me encuentro lista para hacer ejercicio y para eso voy a un gimnasio donde bailo por 2 horas o a veces si tengo tiempo 3 horas, porque es una buena forma de hacer ejercicio para mí y de paso aprendo otros bailes. So now I'm ready to go to the gym for dance classes. So now let's go. Vamos, vamos. Hello guys, hola chicos, estoy aquí, I'm here, again, in my home. Bueno chicos, estoy de nuevo en mi casa, ya llegué del gimnasio, me tuve que regresar antes porque iba a empezar a llover porque el clima está loco, the weather is really crazy, so I'm here in my home again. Bueno chicos, tuve que regresar antes porque iba a empezar a llover fuerte y bueno, y como yo me regreso caminando, pues tenía que regresarme ya. Así es que, bueno, igual volví toda bruja, bueno, todo despeinada. Así es que, bueno, ahora me voy a dar una duchita para estar más fresca y después voy a comer porque estoy muy hambrienta. I'm really hungry, guys. Y después, pues empecemos con la rutina, que ya saben que es entrenar otra vez, en este caso vocal, porque pronto tengo un pequeño concierto con algunos de mis compañeros de mi academia, así es que tenemos que practicar. Bueno chicos, espero que les esté gustando este vlog mucho mucho, así es que sigamos con el vlog. Bueno chicos, ya terminé ahora sí de acomodar la cámara porque, Dios mío, que se me caía todo el rato la cámara. Y ahora les voy a cantar un pedacito. Yo ya hice el calentamiento, que ustedes ya saben cómo es. Eso, y todo eso. Y bueno, con palabras. Caca, 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 co, 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 co. Ah, eso ya. ¿Ok? Ustedes me entienden. Ya terminé el calentamiento, así es que de frente voy a pasar a cantar. Un pedacito. Don't be the way, full of bad twice a day. I just wish you could feel what you say. Show. Estoy de vuelta, ya terminé mi práctica vocal y bueno, ahora voy a empezar a estirar,
voy a hacer un poquito de ejercicio y después hacer una nueva coreografía posiblemente. So guys, I finished my vocal practice, so now I will start with stretching, with a little exercise and practice a new choreography maybe. So guys, I really hope that you can enjoy this vlog because it's a new experience and I'm so excited. And well guys, I think that I need to continue with this vlog, right? Let's go! But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Terminé de entrenar absolutamente todo, canto, baile, ejercicio y bueno, también otras cositas. Ya tomé también una duchita. Y bueno, chicos, ahora les voy a leer un poquito en inglés. So guys, I finished my training and I took a shower, but I need to sleep right now, guys, because it's too early or too late. No, early because it's practically, guys, 4 a.m. And today is Sunday and I need to go to the studio for the December concert because I need to practice more because I'm so nervous. And I need to wake up early, guys, so yeah, I need to sleep right now. Yes, guys. So guys, let's continue with the vlog in the morning, yeah? So see you later, guys. Good night. Good morning, guys. Well, guys, I'm awake now, so I need to change my clothes because I need to go to the studio. So let's go. Hola chicos, estoy de vuelta, pero primero chicos, antes de que les diga algo, quiero que vean esta hermosa vista. Look this beautiful view, guys. Okay guys, so okay guys, I'm back from the studio and I'm already changed my clothes and now I want to show you a little of Huancayo City. And well, I'm a little scary because it's cloudy, but at the same time, it's sunny. This weather is really crazy, guys. So, okay, guys, let's go. Well, guys, I want to tell you that I have a dog and his name is Simba. And he's here. Yeah, he's too older because he has practically 20 years. But he's so lovely, guys. And now he is sitting, so well guys, let's go. So guys, this is a lost dog, but it's a really lovely girl. Yeah, oh my god, good dog. It's okay, don't worry baby. Love.
example, guys, now you can see a different dance in Peru. So this is a typical Sunday. Here the people just relaxing or practice cultural dance, a typical dance from Peru. Different kinds of dance. Hola chicos, nuevamente. Bueno chicos, ya estamos en casita, así es que creo que llega el momento más triste, que es despedirnos chicos, porque ya llegamos al final del vlog y realmente espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Well, guys, today I tried to show you a little more about Huancayo or a typical Sunday. So guys, in this moment, I'm a little sad because this is the end of the vlog, guys. But guys, I really hope that you can support me, and don't forget to give me a like, leave your comment, and subscribe, guys. So I really hope that we can see you soon. And now it's time to say goodbye, guys. So, bye-bye. Annyeong.